There was a red brick road that I grew up on, and a pretty stone wall and a figure in law. Hola, ¿qué tal, pandilla de qué chingados? El día de hoy estamos en una feria de libro que vienen a organizar nuestros compañeros Gabriel y Eliana. Ellos son parte de Lectura en Movimiento y pues hoy venimos a entrevistarlos para que nos cuenten un poquito más. Primero, ¿quieren presentarse? ¿Quién quiere empezar primero? Bueno, pues yo soy Eliana Boites y me encargo del área de atención a expositores, así como de gestión cultural. En esta ocasión, pues también, bueno, generalmente nosotros contamos con actividades como cuentacuentos, música en vivo, presentaciones de libro. Entonces, bueno, pues esa es como mi área. Entonces yo me encargo de difusión en medios y pues como toda el área operativa fuera de la feria. Ok, muy bien. Yo soy Gabriel Mondragón, soy el administrador del grupo Lectura en Movimiento. Lo que yo hago en esencia es toda la cuestión logística, desde el trámite de los permisos hasta el agregar a los expositores, ver toda la cuestión de las carpas, los requerimientos, y pues bueno, eso es en realidad lo que hacemos. Muy bien. Y bueno, cuéntenos, ¿cómo surge este proyecto de Lectura en Movimiento? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Quiénes son los expositores que estamos viendo hoy en esta inauguración de la Feria del Libro? Cuéntenos. Ok, pues en realidad yo a manera personal tengo más de 17 años dedicándome a los libros, y este proyecto nace pues con la idea de que lo que buscamos son espacios de trabajo, ¿no? Para poder precisamente llevar los libros a las zonas más accesibles. Hemos visto que pues ese siempre ha sido como que un impedimento, entonces tratamos en la manera de lo posible de acercar el libro, la cultura a la gente, buscando espacios públicos, espacios accesibles para que pues podamos llevar todo esto para el público presente, asistente, y pues en realidad lo que buscamos nosotros como Grupo Lectura en Movimiento es tener precios accesibles, que sean también agradables, ¿no? Atractivos para los visitantes, para las personas que tienen más años de lectura. Traemos en el proyecto son más de 100 expositores y vienen desde libros usados, libros de ocasión, traemos libros infantiles, didácticos, en fin, es una oferta muy variada y pues creo que muy atractiva para los visitantes. Sí, también justo como grupo, lo que tratamos es de no solo hacer las ferias porque sí, sino que tengan un objetivo claro. Y también el hecho de, bueno, también tengo 10 años trabajando en esto, entonces como que nosotros hemos visto no solo la necesidad de acercar la cultura a la gente, digo, eso es como que muy cliché, pero también como buscar que al ser abierto a todo público, hasta la gente que no sea lectora, se pueda interesar en nosotros. Estamos ahorita en un paso pues muy conocido a nivel mundial incluso. Entonces, bueno, también eso es parte de lo que nos caracteriza, de buscar buenos lugares, que la gente y también nuestros expositores se sientan cómodos, no solo con la afluencia de gente, sino con el tipo de selección de material que tiene cada uno. Y como dijo Gabriel, pues traemos de todo un poco, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Incluso hay primeras ediciones dentro de los stands. Entonces, pues es importante siempre como darle visibilidad no solo a los nuevos libros, a los bestsellers, sino también a otros clásicos y autores que ya tienen mucho tiempo en los libros. Ay, qué interesante, creo que es una parte muy, muy bonita de que le den también apertura a otra banda que no precisamente son de sello, ¿no? Bueno, y cuéntenos un poquito más, ya que llevan bastantes años en esto de los libros, ¿qué retos han tenido ustedes a lo largo de los años en esto de la venta de libros, de organizar? Si nos pudieran contar un poquito más de ello. Bueno, si quieres, empiezo. Pues uno, en un principio, como los espacios, a veces son muy costosos, incluso para los expositores, o sea, es un riesgo también económico. Entonces buscamos que eso también pues se aminore un poco. Pero también otra cosa es que se hacen como grupos muy cerrados, y obviamente acceder a participar en un evento de este tipo pues cuesta más trabajo. Hay que afiliarse a algunas cosas que a veces no estás como tan de acuerdo, ¿no? Entonces, esa es una.
Y la otra es que también, pues la gente le da un poco de miedo preguntar, ¿no? O sea, ve las cosas y le dices, oh, bienvenido, y es como, no, le tengo que comprar, y corre, ¿no? Entonces también es como un poco de eso. Y a nivel, pues ya, de logística, de cultural, que es la que yo llevo, pues una, hacer la difusión es complicado, y la otra es, pues, que nuestros espacios siempre tengan eventos de calidad. Entonces, tanto cuidar presentaciones de libro, que los escritores puedan, los audios sean correctos para cuando la música en vivo viene, que no tengamos problemas. Eso ha sido, y cosas como mínimas como la luz, uh-huh, es tan esencial en estos eventos que, pues, es complicado si no existe. Entonces, esas son de los mayores retos aquí en un lugar, un espacio abierto en el que, pues, todo tiene que ser montado desde cero. Claro. Sí, afortunadamente en la cuestión de la apertura de los espacios, hemos recibido buen apoyo de parte de las autoridades. La verdad, sí han aperturado a nuestro proyecto. Afortunadamente hemos venido trabajando muy bien con ellos y sí nos están permitiendo expandir nuestro proyecto, ¿no? Creo que lo entienden muy bien, creo que están en función y al ser una cuestión cultural hay mucho apoyo de ese lado, ¿no? Sobre todo, y en el tema nada más del uso de los espacios. Entonces creo que sí, eso sería importante mencionarlo, porque sí, la verdad es que hemos tenido bastante apoyo en ese sentido. Pues ya. Bueno, pues coméntenos dónde podemos encontrarlos, cuáles son sus redes, y bueno, ¿cuánto va a durar este evento? ¿Qué días los vamos a estar encontrando y en qué horario? Pues ahorita vamos a estar del 9 al 19 de mayo, uh-huh, en un horario de domingo a jueves, de 10 de la mañana a 8 de la noche, viernes y sábado hasta las 9, nos extendemos una hora para que no haya pretexto, todos puedan venir a visitarnos, y también es importante que nos sigan en redes sociales, tenemos Instagram, Facebook y pronto TikTok, nos buscan como Lectura en Movimiento, ahí nos van a encontrar, y pues lo que vamos a hacer a partir de estas fechas es justo con los expositores acompañarlos y ver que vean ustedes desde redes sociales cada uno de sus stands para que pues se animen más a venir a ver la oferta en vivo. Bueno, amigos de Qué Chingados, pues ya saben los horarios, ya saben dónde encontrar a nuestros compañeros, y pues vengan a darse una vuelta y a checar todos los libros que tienen los compañeros de exponer, y pues los esperamos pronto. Bye.